Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Mira, para avanzar voy a poner un poco primero, esto es lo que tú vas a hacer al final, pero yo quiero avanzar porque voy a poner acá mantequilla para dorar un poco los champiñones. Siempre lo hago al final porque quiero que el champiñón se mantenga sus características. Si lo cuezo más de la cuenta, el champiñón se pone floppy. Entonces ya. Entonces, mientras tanto, ¿había que hacer? Vamos a dorar acá los champiñones que los corté en cuartos y acá estoy dorando el solomillo. Te muestro cómo voy a cortar el solomillo. Vamos a pegarle una fila ahí. Vamos, entonces, tengo acá el solomillo, tengo acá un trocito, ¿ya? Perfectamente le podría retirar el exceso de la grasa, pero se la voy a dejar. No es costilla, solomillo. Ay, tú sabes que soy lenta, ¿no? Ya. Vamos acá entonces y vamos a cortar así en tiras. Y así, en otro sartén, vas a dorar las tiras de solomillo con un poco de aceite de oliva, ¿ok? En tirita, perfectamente lo podría hacer en cubo y también perfectamente podría ocupar otra carne si es que no te gusta el cerdo, ¿ya? Entonces, tengo acá el solomillo. Mira lo doradito, lo lindo que quedó. Salpa, usted me ayuda ahí con los champiñones, los tengo acá en cuartos. ¿Qué le hago? Ahí están los champiñones y los voy a agregar acá para que se doren. Usted lo mueve. Te voy a pasar una cuchara. Una cucharita. Una cucharita y lo va. Entonces, acá voy a agregar la mostaza, ¿ya? La mostaza que quieras, ¿ya? Un poquito más de mostaza. Oiga, es que la escoba, ¿no importa? No, está perfecto, se cayó uno nomás. Vamos ahí, sal, pimienta. Y ahora voy a agregar el coñac. ¿Quieren que sea con o sin flambeo este asunto? Con flambeo, pues. Con bajada de luz y todo. Ya. Quizás que tengo que tener una tapa cerca por si esta cuestión se me va de las manos y emite en fuego. Entonces, para quitar el oxígeno, ¿ya? Voy entonces, agrego el coñac. Ahí, vamos. Es que ya tenemos un mercado aquí, así que cuidado. ¿Alguien se depiló? Vamos ahí. ¿Para qué flambeamos? Para quitar el alcohol y para que se concentre solo el sabor, ¿ya? ¿Qué le echamos entonces? Muchas veces me preguntan, ay, pero si a mi niño, no, a mi hijo no le puedo dar porque tiene alcohol, el alcohol se va, lo que queda es el sabor, ¿ya? Vamos ahí y ahí automáticamente el fuego se va. Porque no tiene oxígeno, ¿ok? Mira, le estoy moviendo el champiñón. Entonces, vamos ahí. Muy bien, dejo que se evapore el alcohol, agrego la crema. Ya, voy a dejar esto. Ay, señora, Dios mío. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto cocinar un poco. Estoy sufriendo virginia, vamos ahí. Y lo que sí, para quitarle un poco el exceso de grasa a esta receta, el tocino no lo quise dorar en el mismo sartén, sino lo que hice fue en el horno o en un horno microondas lo sequé. Dame. Sequé las láminas de tocino. Ya quedaron como galletas crocantes. ¿Sabes qué? Estaba leyendo acá los mails, que un saludo para toda la gente que nos escribe, los Twitter. Besos, estoy súper atenta. Y fíjate que hay una amiga que tiene problemas de digestión. ¿Tú tienes algún consejo que le podamos dar esta mañana para mejorar la digestión? Afortunadamente tengo el mejor consejo que le podría dar a tu amiga. Y es esto, que consuma la pasta integral más de Luchetti. Es una pasta que aporta todos los beneficios de la fibra, esencial para un sistema digestivo sano. También tiene fitoesteroles que junto con una alimentación saludable te permite bajar el colesterol y prevenir todas las enfermedades cardiovasculares. Para tu amiga, dile entonces que tiene 3 veces más fibra que una pasta tradicional y que además cuida su corazón. Hagan como yo y preparen sus mejores recetas con las exquisitas pastas funcionales de Luchetti, la pasta de mamá. Muy bien. Mira cómo va. ¡Mira qué lindo, Salfa! ¡Buena! Mira, entonces esto se empieza a reducir, se aprieta la clema, se concentra, se pone un poco más espesa como la que tengo yo acá. Si es que se reduce mucho la crema, tú vas aportando con caldo de pollo o de verdura como quieras. Pero sigo con el tocino, mira amiga. ¿Te querés comer un tocino tal cual? Miren, lo sequé en el microondas o en el horno. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer crispies de tocino, o migas de tocino. ¿Ya? No las voy a dorar. Este ya está, yo creo, ¿no? Mira. Entonces son como... va a estar comiendo la pasta con la salsa y de repente va a sentir como algo crocante que va a ser este crispy de tocino, ¿ya? Voy acá. Mira, es básicamente...
champiñón. ¿Ya? Preciosos, perfectos. ¿Sabes qué? Dedícate a esto. No, porque no me hace ruchillo un piso, ¿cómo? No, porque papá, yo de hombre no tengo menos credibilidad que... Vamos acá, entonces. Agrego un poquito más de caldo para hacerla un poco más ligera. Y por último, me falta solamente incorporar la albahaca. Y les muestro cómo presentamos este plato. Te prometo que si se lo así a tu pareja, va a quedar feliz. De todas maneras, que si es para uno igual. No, pero como si me llegan muchos tweets, como qué puedo hacer para sorprender a mi pololo, a mi marido. Estas son recetas que... Yo hoy día en mi casa voy a hacer pollo hindú y mañana voy a hacer solo mi. Oye, y la Claudia lo probó y me dijo, tengo que decir igual como lo decís tú. Chao. ¿Sigue? Ajá, increíble. Vamos acá, vamos por supuesto sobre mi pasta integral acá de Salfate. Vamos ahí. Te hizo una a ti. Pero mira, te hizo una a ti. No, Salfate le vamos a guardar porque tiene una misión y un invitado. Ya, y déjenme que quiero acá decorar, entonces voy a aprovechar de poner un trocito de tocino que seque en el horno y por último una hojita y va sola un cogollito acá de albahaca. Miren qué cosa más linda. Mira. ¿Ya? Uy, ideal para este fin de semana, la próxima semana. Uf, una cantidad de recetas ricas. Esa fue la cocina. Gente.